este momento, ya que estoy aquí en representación de todos los jóvenes venezolanos. Es primera vez que me uno a este proceso revolucionario, porque siento que Chávez nos dejó un legado y ese legado forma parte una transformación. Vemos que en Venezuela hay una transformación y por eso es que estoy con este proceso revolucionario. Mira, para mí es prácticamente lo mismo. Yo me quito aquí el sombrero delante del compañero Nicolás Maduro porque logró en apenas 15 días lo que nuestro presidente, comandante supremo, logró en 15 años, compañero. Arrastró 7 millones y medio de compatriotas a seguir luchando por esta revolución. Yo le pido, de verdad, organización y más organización, como nos lo dejó el legado de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Gracias. Para nosotros es una gran satisfacción que Nicolás Maduro, como obrero, como obrerista, como chofer, conduzca esta patria hacia los destinos del socialismo. Porque la esperanza que tenemos todos es la esperanza de Latinoamérica. Es profundizar la revolución, es profundizar la democracia, es vivir mejor. Es la nueva esperanza para todos nosotros, los de esta patria que ama a Bolívar y amamos a Chávez. Nuestro presidente Chávez dejó encargado a Nicolás Maduro y él deberá llevar adelante todo lo que se ha predestinado, está escrito para nuestra patria, que es la conquistar el socialismo. Nuestra expectativa, bueno, es la radicalización de las políticas inherentes a la construcción verdadera del poder, por afianzar esas bases que nos dejó ya el comandante en todo este proceso hasta ahora. La expectativa es el avance de nuestra patria como una patria soberana, libre e independiente, que es el sueño de Bolívar, y que continúe el comandante, y nosotros como pueblo acompañaremos a Maduro en ese sueño. Te voy a decir que estoy viviendo súper feliz porque estamos viviendo una revolución que en realidad no las merecemos, porque la hemos luchado a patria o muerte. Todos los venezolanos que estamos aquí pasando trabajo, la parte pobre, porque no somos todos ricos, somos pobres, y como los pobres deberíamos estar unidos, todo el pueblo venezolano, y no lo está. Pero nosotros amamos a nuestro presidente, queremos a nuestro presidente, queremos nuestra revolución y queremos seguir viviendo, que nuestro presidente nos siga mandando, porque es el presidente del pueblo, de los pobres y de todos nosotros los venezolanos.